¿Qué tal, José Luis? Ana, efectivamente, mientras no lleguen las lluvias acá a la Sultana del Norte, seguiremos con mala calidad del aire y estamos en la época canicular, que son los 40 días más calurosos del año. Por lo tanto, sus principales características en esta época canicular es ausencia en el pronóstico de lluvia y temperaturas elevadas. Así que tome sus precauciones. Vemos al momento la temperatura aquí en el centro de la ciudad marcando los 25 grados, el viento en calma, la humedad con el 97% y la presión atmosférica reporta 1010 milibares. En el área metropolitana, los valores que se registran oscilan desde los 23 grados hasta llegar a alcanzar los 25 grados. Actualmente tenemos una temperatura de 25, ya lo veíamos en el centro de Monterrey, en Escobedo, en San Nicolás y en Apodaca, 24 en San Pedro y también en Juárez y Guadalupe, y 23 en García, Santa Catarina, Santiago y Cadereyta. Para esta jornada, la condición de cielo que dominará será despejada, muy escasa nubosidad, no hay posibilidad de lluvia, seguimos con temperaturas elevadas. Hoy la máxima alcanza los 36 a la sombra y por la noche el valor descenderá a los 32. Recuerde, temperaturas que se registran a la sombra. Si usted se expone a los rayos solares, por supuesto que la sensación térmica irá por encima de estos valores. Miércoles, jueves, viernes y sábado seguimos con altas temperaturas. 37 y 38 grados Celsius marcarán las máximas y las mínimas van en ascenso también, de 22 hasta reportar los 24 grados al amanecer. Vámonos con la imagen de radar. Le presento los sistemas que afectan el día de hoy nuestro país. Este canal de baja presión extendido desde el norte hacia el centro, la onda tropical 16 que abarca parte del sur del territorio nacional y rápidamente está ingresando la onda tropical 17 hacia la península de Yucatán. Estos tres sistemas dan lugar a condiciones de nubosidad y mantiene el pronóstico de lluvia todavía para los estados del noroeste. Ya lo veíamos el día de ayer, en Sinaloa se registraron fuertes lluvias al igual que en Sonora. Bueno, para hoy no será la excepción. Continuamos con probabilidad de precipitación en estos dos estados, incluimos también Nayarit, Jalisco y Colima, en donde también se prevén lluvias para esta jornada. Tenemos posibilidad de lluvia en parte del centro, sur y sureste del territorio nacional. En lo que respecta a los estados del norte y noreste del país, tendremos ausencia de nubosidad y con ello, por supuesto, ausencia de probabilidad de precipitación. Vamos ahora a conocer temperaturas mínimas y máximas para el día de hoy. En Hermosillo, Sonora, hoy tendremos condiciones de lluvia. Gracias a esta nubosidad y esta lluvia, baja la temperatura a una máxima de 36 para hoy. En Ciudad Juárez, 32 con un cielo medio nublado. Chihuahua, posibilidad de lluvia, máxima de 31 grados. En Los Cabos tendremos un cielo completamente cerrado con una máxima que llega a 29 grados. Condiciones de nubosidad y lluvia para Puerto Vallarta y Guadalajara, al igual que en la Ciudad de México. En Veracruz, mayormente despejado y la temperatura máxima llega a 33. Para la península de Yucatán, nublados variables y valores que van desde los 32 hasta reportar los 36 grados. Al noreste del territorio nacional, condiciones de cielo completamente despejadas. No hay posibilidad de precipitación para todo el noreste del país, como ya lo veíamos en la imagen de radar y en la imagen de satélite. Las temperaturas máximas siguen elevándose. Vamos desde los 30 el día de hoy hasta alcanzar los 41 grados Celsius. Completaremos un total de luz solar de 13 horas con 34 minutos y le presento la siguiente fase lunar. Una luna a cuarto creciente que dará cambio el jueves 19 de julio a las 14 horas con 52 minutos. Hasta aquí con toda la información del pronóstico del tiempo. Vamos a un corte comercial, no le cambie. Muy buenos días.